de techos con lija de 180 y con la ayuda de un foco, pues iremos alumbrando. Una mano cogeremos el foco, iremos alumbrando los techos y a continuación, pues con la lija, iremos lijando. Y una vez que tengamos lijado, pintaremos la pistola. Ya tenemos aquí preparado la máquina y el temple. Lijaremos uno y lo pintaremos, así con todos los techos. Primera mano de temple. Ya hemos lijado, barrido con cepillo de polvo y aplicar la primera mano. Y así continuaremos con todos los techos. Ahí está. Las tejido de faldas. Ya tenemos los techos con una mano de temple. Las tejido con agua plas. Las faldas y a continuación pues, iremos lijando y iremos aplicando la segunda mano de temple. ¿Has visto mi tabaco? ¿Eh? Mi tabaco. ¿Tabaco? Chico de locos, aquí. Ya lo sé, que estaba ahí. Segunda mano. Segunda mano de temple aplicado. A continuación, lijaré aquí los plastecidos
y aplicaré la segunda mano. Sí, hombre, ¿me quita la escalera que voy fijando yo? Ah, vale. Ahora lijaremos aquí y aplicaremos la segunda mano. Ahora voy a hacer el salón. Segunda mano terminada a todos los techos. La cocina ya está plastecida, nada más que falta lijarla y darle dos manos de plástico. Ya hemos aplastecido las rajas e igual para el lunes se lijará y se dará dos manos de plástico. Bueno, pues esperaremos media hora aproximadamente, ya se va secando, y aproximadamente media hora la aplicaremos ya correlativamente la tercera mano a todos los techos. Aquí ya se está secando el salón que le acabamos de hacer ahora con la entrada. Ahí está. Y una vez que esté seco, le aplicamos la tercera mano. Tercera y última mano de temple aplicado en los techos. Está recién tirado ya la última mano. Ya está secándose y ya el lunes pues empezaremos ya con el lijado de las paredes. Hemos hecho las tres habitaciones, el pequeño pasillo, la entrada y el salón.
Así sí se ve húmedo. Ay. Así se ve húmedo que está recién tirado. Y el salón. Y ya por la mañana pues haré un vídeo de los techos ya secos.